Y vamos a ir a lo que tenemos que ir hoy, que sería este último día, que vamos a ver el tema de procesos y trabajo. Vamos a ver rápidamente, no vamos a comprender un poquito lo que es Chrome sin llegar a tanta profundidad que como en el texto que he puesto yo aquí. Os voy a enseñar rápidamente cómo se utiliza Chrome. Vamos a ver el tema de la gestión de usuarios, pues vamos a ver el uso de los perfiles de usuario, bueno, y cómo se utiliza el sudo y el su. Y después, por último, pues vamos a ver un poco el tema de la instalación de software, pues los diferentes comandos que podemos utilizar, tanto apt como, bueno, apt en este caso. Y os voy a enseñar también un poquito a nivel gráfico también el centro de software de Ubuntu para que veáis que, bueno, no solamente mediante comandos se puede hacer las cosas, sino que también existen un poco la funcionalidad de entorno gráfico. Bueno, pues vamos al tema de proceso de trabajo. Cuando termine procesos y trabajo, bueno, cuando termine este tema, pues vamos a hacer un descansito, ¿vale? De 5 minutos para pa ver el tema de preguntas y demás. Y ahí pues hacemos la primera pausa, ¿vale? Bueno, vamos a ver concepto de proceso y trabajo. Normalmente cuando en Linux nosotros ejecutamos una aplicación que no es las aplicaciones de la shell interna, que fueron las que vimos el segundo día cuando estuvimos explicando la shell, el comando alias, el comando exec, env, todos estos comandos son comandos internos, ¿vale? Quitando esos, cualquier proceso que se ejecuta, o sea, cualquier programa que se ejecuta dentro de Linux genera un proceso, ¿vale? Partiendo de este concepto, que un programa genera un proceso, vamos a indicar que para identificar Linux los procesos genera lo que sería un identificador de proceso que se le llama en inglés, se simplifica como PID, PID, identificador de proceso. Cuando nosotros ejecutamos una tarea, por ejemplo, comprimir un fichero, ejecutar una aplicación como puede ser Firefox o HTOP, cualquier tipo de aplicación, nos va a generar el proceso y nos va a generar un ID de proceso. Entonces, el sistema Linux pues tiene un montón de IDs de proceso en los cuales nosotros podremos gestionar desde la consola. Entonces, como ya he dicho, pues la regla esta de la aplicación pues tiene la excepción de los programas de la shell. Si la propia aplicación, si nosotros arrancamos una aplicación y la aplicación genera un proceso, ¿vale? Ahora, si la propia aplicación genera otro proceso, pues entonces el proceso que se genera, el otro programa que se genera por debajo de la aplicación, genera un PID, un proceso, un ID de proceso, que va a ser hijo del proceso padre, ¿vale? Del proceso inicial. Por ejemplo, yo cuando me logueo en el sistema, creo una shell de bash y eso es un proceso. Entonces yo ya tengo la shell de bash aquí como proceso 1. Cuando yo tiro cualquier comando dentro de esto, yo lo que estoy generando son procesos hijos dentro del proceso padre que es la shell de bash. Vamos a verlo ahora un poquito más identificativo, por así decirlo. Bueno, lo primero que vamos a ver para comprender un poco el tema de procesos es el comando ps. El comando ps es un comando que en Linux nos sirve para monitorizar procesos. Entonces, tiene muchísimas opciones, tiene muchísimas formas de ver los procesos. Entonces, vamos a ver un poquito las que yo suelo utilizar, ¿vale? Que son las siguientes. La primera que utilizo es FAX, PSFAX, FAX, que lo que nos va a mostrar va a ser lo siguiente. Voy a subir para que veáis la tabla inicial, ¿vale? La tabla inicial es
el ID de proceso que os he comentado, el PID. Después, este segundo cuadro es la TTI, la terminal donde estoy ejecutando ese proceso. Después, stat es el estado o status del proceso. Time es el tiempo que lleva el proceso o el programa en ejecución. Y command, pues obviamente es el comando, ¿no? Es el comando que hemos ejecutado. Estos son comandos de sistema. Esto inicialmente, como hemos puesto a la letra A, estamos viendo todos los procesos de sistema, desde sistema hasta usuario. Por tanto, estos primeros PID de procesos, pues lógicamente son los primeros procesos que inicia la máquina, ¿vale? Por eso están también entre corchetes. El primer proceso que se ejecuta, por supuesto, es init. En este caso, podría ser systemd también, puede que tengáis vuestros sistemas, en vez de sbin init, puede que tengáis sbin systemd, ¿vale? Y aquí habría servicios de sistema. Bueno, lo que nos interesa sería, vamos a ver si encuentro, porque esto sería la interfaz de Genome, ¿vale? Esto sería nuestro entorno gráfico. Y dentro de nuestro entorno gráfico voy a buscar la terminal que yo estoy ejecutando, ¿vale? Que la tengo que tener por aquí. Vamos a buscarla. Vale, aquí tenemos la terminal, ¿vale? Cuando yo he ejecutado una terminal, cuando yo le he hecho clic a la terminal, me ha generado un proceso, el ejecutable Genome Terminal, ¿vale? Que es el programa que ejecuta la terminal, Genome Terminal se llama. Esto me ha generado un proceso con ID 2004. Entonces, como veis, esto cuelga ya de un proceso más superior por encima, pero si os fijáis, lo siguiente que ha hecho de forma hija es ejecutarme el proceso bash. El proceso bash es la shell, es decir, la shell que yo estoy utilizando, donde yo puedo escribir comandos. Y esto me lo ha generado un ID de proceso que es el 2013. Y después yo dentro de bash he ejecutado el propio comando psfax, ¿vale? El comando mismo que yo he ejecutado es este. Este comando es el comando que yo acabo de ejecutar ahora mismo, que es el que me está mostrando la información. Pues este tiene un PID de proceso 24.285. Evidentemente hay procesos que son ejecutables y se van, ¿no? Por ejemplo, el psfax genera un PID y termina el PID y se acaba el PID, ¿vale? Que son procesos efímeros. Hay otros procesos que son más permanentes, como pueden ser Genome Terminal, Bash, que están ahí de forma permanente mientras que yo tenga la terminal aquí. Si yo cierro la terminal, ese proceso desaparece, ¿vale? Bueno, pues según esta ciencia, pues nosotros podemos... otro de los comandos que yo también suelo utilizar es AUX, en vez de fax, AUX, ¿vale? AUX, ¿qué es lo que nos ofrece? Otra forma de visualizar los procesos. De hecho, si le ponemos la F también, vamos a tenerlo más completo. FAUX, ¿vale? PSFAUX. La agregación de la U también lo que nos va a mostrar es, además del PID, el status y la TTI, además nos va a mostrar qué usuario es el que ha ejecutado el ID de proceso y la carga de CPU y la carga de memoria que tiene cada proceso en este momento, ¿vale? En el momento en el que yo tiro el pantallazo. Pues, por ejemplo, estamos viendo que el entorno de las X pues me está consumiendo una CPU de 6,1 y una memoria de 3,4, ¿vale? Que el Genome Session me está consumiendo bastante, más. En fin, podemos echarle un vistacillo. De una tirada podemos ver tanto el usuario como la CPU como la memoria y bueno, todo lo demás que hemos visto antes. Si os fijáis, pues ya una vez que llegamos aquí, estos son procesos de sistema y a partir de aquí, que es el proceso init user, veis que el usuario ha cambiado, que es curso, y ahora todos estos procesos los está ejecutando ya el usuario curso. Es decir, yo podría gestionar los procesos del usuario curso y podría trabajar con ellos, podría cerrarlos, podría gestionarlos, ¿vale? Los de superusuario, siendo el usuario curso, pues no vamos a poder gestionarlos.
Bueno, como ha comentado por aquí un compañero, otra de las formas, esto es verlo de una forma un poquito estática, hay otra forma de verlo de forma más dinámica que es con el comando top. El comando top nos permite ver con una tasa de refresco cuáles son los procesos que están en el sistema, con el usuario, el tanto por ciento de CPU, el tanto por ciento de memoria. En vez de ver top, os voy a enseñar otro, pero hay que instalar el paquete en cuestión. Esto ya os lo enseñaré ahora a la hora de instalar paquete, os lo enseñaré, pero bueno, voy a utilizar el sudo apt-get install y el programa htop, ¿vale? Sudo apt-get install htop. Si ejecutamos este comando, sudo apt-get install htop, vamos a instalar la aplicación htop y ejecutándola, vamos a ver que es prácticamente como el top. Lo que pasa es que tenemos en un vistazo un poquito más bonito la vista y más orientativa para lo que queremos realmente. Nos va a venir una primera cabecera con la CPU que tenemos actualmente y la carga que está viendo en tiempo real, la memoria RAM que tenemos disponible y usada y la swap que estamos consumiendo. Y después aquí, pues si os estáis fijando, pues me está saltando los diferentes procesos que ahora mismo los tengo filtrados, me parece a mí que por la carga de CPU. El que tiene mayor carga de CPU es el que me aparece el primero y así sucesivamente. Tenemos el orden en la CPU. Se puede ordenar de otras formas, ¿vale? Dentro de en la parte inferior, pues tenemos aquí los criterios de ordenar con el F6, por ejemplo, que es sort by y ordenas por si quiere, ahora mismo está por la CPU, pues si quiero lo ordeno por la memoria. ¿Vale? Y ya lo tendría ordenado por la memoria. Esto es bastante interesante porque muchas veces los filtros pues, nos pueden ayudar realmente a saber cuáles son los procesos que más memoria están consumiendo o cuáles son los que están utilizando más CPU, ordenándolos por CPU. Lo podemos filtrar también por usuario, podemos filtrarlo por el tiempo que llevan, podemos filtrarlo por muchos motivos, ¿vale? Por muchos criterios que tenemos aquí. Y bueno, es una aplicación bastante interesante a la hora de gestionar el tema de los procesos. Podemos ver realmente qué es lo que está pasando en el momento justo en el que estamos utilizando el sistema. Bueno, otro programita interesante para sacar el PID de un proceso es la aplicación PIDOF. Si yo le pongo PIDOF y pongo el proceso que yo quiera, el nombre del proceso, por ejemplo, yo estoy ejecutando Chrome y quiero saber cuáles son los PID de los diferentes procesos Chrome que tengo, porque Chrome, como hemos visto antes con el PSFAX, hemos visto que Chrome pues tiene varios procesos tirados, ¿vale? Tiene aquí varios procesos tirados, que cada proceso es cada pestaña que tengo yo aquí puesta, realmente. ¿Eh? Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 pestañas y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Cada proceso dentro del proceso padre de Google Chrome es una pestañita, ¿vale? Entonces, si yo hago un PIDOF al proceso Chrome, pues me va a sacar los PID tanto del padre como de los hijos que tengo que están colgando del padre, ¿vale? El pgrep, pues sirve más o menos también para lo mismo, parecido al PIDOF. Y después, pues tenemos cómo se finalizan los procesos. Pues tenemos el comando kill, que el comando kill, pues es el comando que nos puede servir para matar procesos. Entonces, para matar procesos, no me voy a meter mucho en el tema de las señales de kill, me voy a meter realmente en dos, de forma concreta. Cuando nosotros ejecutamos cuando finalizamos un proceso en Linux, hay que tener en cuenta que el proceso puede conllevar pues yo que sé, que un programa tipo MySQL, por ejemplo, una base de datos, pues tiene asociado una base de datos que está gestionando, que cuando yo termino el proceso de MySQL antes de finalizar su propio proceso, va a la base de datos, termina de rellenar lo que tenga que rellenar, cierra el fichero de base de datos, notifica que ha cerrado el fichero de base de datos, es decir, que hace unas operaciones antes de finalizar el proceso como tal. Entonces, yo en el sistema Linux, cuando yo quiero finalizar un proceso,
lo más normal es que yo le envíe una señal de finalización de proceso para que ese proceso sepa que debe finalizarse y ejecute todas esas tareitas que necesita antes de finalizar. Eso es lo habitual, ¿no? Esa señal que se le envía de finalización suave se llama SIGTERM, ¿vale? SIGTERM, este tipo de texto, SIGTERM. Y eso lo que le estás diciendo al proceso es, oye, finalízate, pero tranquilo. Tú terminas de hacer todo lo que tengas que hacer y cuando ya hayas terminado, desapareces. Y lo haces todo bien, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si el proceso te dice, pues no lo voy a hacer, tengo algo aquí pendiente, tengo aquí un bloqueo y no me quiero cerrar, no me puedo cerrar? Pues existen otro tipo de señales que le pueden decir al proceso, pues te cierras y ya está, y te olvidas de todo lo que tengas pendiente. Que en este caso va a ser la señal SysKill, que el SysKill lo que hace es que fuerza la finalización del proceso, es decir, el sistema le dice, mira, me da igual que tengas lo que tengas pendiente, yo te cierro y ya está, y se acabó, y lo que haya quedado, pues ahí queda. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre es ideal tener el uso de SysTerm inicialmente y después, si vemos que no funciona, pues ya le metemos SysKill por delante, ¿vale? Y ya pues con eso pues cerramos el proceso de una forma eficiente.